Hola amigas y amigos, vamos a hacer una prueba de cámara con la Energy Neo 2, la tablet Energy System. Vamos a caminar un poquitín, vamos aquí donde solemos ir siempre. Como dije en el anterior vídeo, la cámara decía que era de 5 megapíxeles, pero no. La frontal es de 2 megapíxeles y la cámara para los selfies es VGA. Vamos a ir caminando un poco. Vamos a ver si se puede hacer zoom. Vamos a caminar un poco más. No sé realmente a qué resolución estará grabando. No sé si será hasta 720 o a 480 puntos. Vamos a acercarnos a algún sitio. A ver qué os parece la estabilización también. Parece que no tiene, por lo que veo en cámara. Vamos a ir girando. Mientras, aprovecho para comentaros que, como habréis visto, el canal ha cambiado de nombre. Pasa de ser Adictos a la Tecnología TV a Geeks Televisión. Creo que es un nombre bastante más fácil de recordar y que recoge más lo que es el espíritu del canal. Vamos a acercarnos un poquitín. Vamos a ver. Esto no tiene autoenfoque, me parece. No. Vamos a intentarlo. No. Directamente es el mismo foco para todo. Vamos a cambiar un poco más. Vamos a ver. Que está haciendo unos días insoportables de calor, soportando temperaturas incluso de más de 40 grados. Vamos a hacer otro zoom. A ver a la cruz, que ya sí se ve bien. Bueno, es una tablet muy económica, pero la verdad es que funciona muy bien. Y tampoco se puede esperar mucho más de ella. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis lo de siempre, suscribiros a mi canal. Podéis hacerlo, quien lo veáis a través de un móvil, aquí abajo en la descripción. Y si no, podéis hacerlo pulsando el botón rojo de siempre o abajo en la descripción. No olvidéis darle un me gusta, pulgar hacia arriba, ya que es muy importante para ayudarme a posicionar el vídeo. Vamos a dar una vuelta entera. Y ahora luego lo que podéis ver también, os dejaré unas cuantas fotografías en el Instagram del canal. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.